Pues eh, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, esta, esta mesa de debate se titula Los derechos del agua y, y vamos a tener un, un espacio de intercambio. Eh, hago un, un breve guión, ¿no? Yo soy Enrique Castello, soy profesor de la Universidad Rovira y Virgili, eh, concretamente en Tarragona, aunque como sabéis, la Universidad Rovira y Virgili también tiene un campus aquí en Tortosa. Quería dar las gracias al foro y a las instituciones que han hecho posible este acontecimiento. Eh, vamos a estructurar el, el, el debate eh, primero con una presentación y un enmarque que haré yo mismo. Eh, después eh, voy a presentar a los, eh, a los invitados y eh, estableceremos un diálogo en, en la mesa o en el escenario, pero nos gustaría también eh, dar la palabra a, al público para que pueda intervenir e interactuar con nosotros. Eh, bueno, supongo que algunos ya habréis leído el, resumen de, de, del, de, de este debate, pero bueno, os puedo, os puedo hacer un, un, un resumen muy, muy rápido eh, con cuatro palabras clave que yo he subrayado aquí, que es colapso ambiental, movilización ciudadana, espacio mediático y naturaleza como sujeto. Aquí hay tres sujetos eh, que son el río Ebra, el Mar Menor y el Río Tins. Como los mares y los ríos aún no pueden hablar para que nosotros les entendamos, o eso parece ser, que no llegamos a entenderlos, tenemos con nosotros a, a tres personas que la verdad pues es un lujo compartir este, este momento con vosotros. Eh, los, os los presentaré por orden. Primero tenemos a Teresa Vicente. Eh, ella es profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia e impulsora de la eh, iniciativa legislativa popular Mar Menor. Recientemente ha ganado el premio Goldman de medio ambiente y felicidades eh, Teresa. Y ella es, es la representante, digamos, aquí más experta en lo que sería el derecho ambiental, aunque no es una, una mesa sobre derecho. Es muy importante que, que tengamos su participación en la mesa y que además nos va a explicar, pues, eh, esa iniciativa cómo se impulsó. Eh, muchos de vosotros la conoceréis. Y también las vicisitudes ¿no? de, jurídicas, a veces, ¿no? que pueden tener estos, estos proyectos. ¿no? Pues muchas gracias, Teresa. Después tenemos a Joan Evaspim. A Joan eh, viene de la Fundación Montescola y también eh, de Renaturo Outes. Eh, es una asociación que se dedica a la renaturalización, al rewilding, que se llama también, de espacios eh, fluviales, concretamente del río Tins, que está en el Consello de Outes en la Coruña. Él tiene gran conocimiento técnico de aspectos medioambientales que se tienen que tener en cuenta en estos eh, espacios, digamos, cuando existen estos proyectos de, de rewilding o renaturalización. Por eso, su, su conocimiento técnico también es, es fundamental. Y desde la Fundación Montescola, eh, pues, eh, llevan proyectos de voluntariado ambiental, conservación comunitaria y, y gobernanza. Un enfoque, por, por tanto, también fundamental en la mesa. Muchas gracias. Eh, Joan. Y, y finalmente tenemos a Manolo Tomás, que no necesita ningún tipo de, de presentación, menos en este escenario. Eh, Manolo eh, bueno es, él, es, es una persona crucial, fue una persona crucial para el nacimiento y desarrollo del movimiento de la plataforma de defensa del Ebre. Ah, como sabéis, esta plataforma ha luchado, lleva años luchando eh, pues eso no eh, por los derechos del río. para salvar el Delta, y con acciones especialmente dirigidas también a la oposición a eh, políticas de embalses y de trasvases que merman la capacidad del río para transportar los nutrientes y para transportar las tierras que son necesarias, digamos, en el final de su curso. ¿no? Lo río es vida, ¿Eh? y ese grito ha, ha aglutinado... Eh, no solo digamos, es, ese movimiento, sino la identidad de, 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 la, de las terras del Ebre. ¿no? Por lo tanto, muchas gracias eh, Manolo por estar en, en la mesa. Muchas gracias por estar aquí. Yo faré, eh, haré una breve, muy breve, eh, enmarque, si queréis decirlo así, lanzando tres miradas y espero también que estas miradas aquí eh, puedan entrar en debate y que después también del público... pues Añadáis más, ¿no? porque cuanto más miradas, y más pluralidad. ¿no? Y la primera que quería hacer es desde los conceptos de comunicación y agenciamiento. Eh, como sabéis, o si no os lo comento ahora, vengo de la Rovira y Virgili, y allá tenemos un proyecto que se llama Ruralim, concretamente pues, se titula eh, Imaginarios del Rural en la España Contemporánea, y nos centramos en estudiar la cultura, el cine, el documental y los medios de comunicación. Eh, bueno, este proyecto, hay que decirlo, está también financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Eh, claro, hablo de comunicación y de agenciamiento porque los medios de comunicación, pienso, son cruciales para, para entender estos conflictos eh, y cómo, de alguna manera, se consiguen también o, movilizar o desmovilizar a, a la sociedad. ¿no? Eh, en los medios de comunicación, el marco hegemónico es eh, hablar del agua como recurso. ¿no? Podríamos lanzar una pregunta muy filosófica: ¿Qué es el agua? Parece que sea una pregunta tonta, pero no lo es en absoluto. Y la manera en que tenemos que explicar el agua en nuestra sociedad es como recurso. ¿Como recurso para qué? Pues para las grandes ciudades, recurso para la, la industria, recurso para el turismo masificado, recurso para la industria intensiva. Muy pocas veces se habla del agua como elemento necesario para la vida, como algo en sí mismo, digamos indispensable. No ya para la vida de los, de los humanos, para la vida. Por lo tanto, aquí los medios de comunicación, aunque hay mucha información y comunicación de, eh, digamos, medioambiental, el periodismo medioambiental, ecológico, etcétera, tiene aquí aún mucho recorrido que no se ha eh, realizado. Nos encontramos en esta época del Antropoceno y por lo tanto hay que cambiar también las maneras de explicar. Esa mirada que propongo que, propongo que, que compartamos aquí o que discutamos es una mirada, si queréis, posthumana, en el sentido de que, que tenemos que ir un poco más allá de, de, de entender el agua desde nuestro punto de vista como especie. ¿no? Y que esa mirada posthumana seguramente es la más humana que podemos tomar ante ese colapso que hemos dicho que estamos viendo cada día. ¿no? La segunda mirada es una mirada, eh, digamos, que quiere poner esto en relación con la construcción de periferias y de centros. Eh, los centros y las periferias son muy importantes para entender cómo explicamos eh, las problemáticas del agua. Eh, el caso del Ebre o el de las terras del Ebre creo que es paradigmático, pero que puede encontrar seguramente muchos paralelismos en otros casos que vamos a ver hoy es decir, las, las, las periferias y los centros no son únicamente espacios geográficos, no son únicamente espacios físicos, sobre todo y, y, y de manera esencial son espacios eh, eh, simbólicos. Eh, por lo tanto, digamos, eh, eh, es muy importante, es, es fundamental eh, entender eh, cómo se construye. en el caso catalán, por ejemplo, podríamos decir que hay un centro indiscutible que es barcelona y su gran conurbación o que hay incluso ¿no? un centro simbólico que podría ser ese eje Barcelona-Girona, ¿eh? y también hay periferias. Y esa periferia la podíamos eh, etiquetar como la periferia Tarragona-Lleida, si queréis decirlo así. ¿vale? Pero no solo eso, periferias ahora hablamos de simbólicas, ¿eh? en los medios, dentro de las periferias también hay periferias, es decir, hay periferias en las periferias. Y las terras del Ebre, yo diría que muchas veces se han explicado incluso como una periferia en la periferia, como otros muchos lugares. ¿no? Por eso creo que aquí es, es fundamental eh, eh, que eh, los medios de comunicación también eh, locales, las iniciativas comunitarias, eh, las redes sociales empiecen a autocentrar digamos, el discurso sobre eh, cuestiones como el agua o el medio ambiente. ¿no? Eh, Parece fuerte, pero ya ha, ya, ha, ya ha salido ese concepto. Necesitamos, por tanto, una mirada de colonial incluso, si, si lo explicamos desde este punto de vista. Y esto también creo que es un concepto que, que tenemos que sacarlo porque muchas veces se habla de zonas de sacrificio, ¿no? especialmente pensando a veces en, los, en, en regiones globales. ¿no? Y hasta qué punto esas zonas las debemos de problematizar, las debemos de aceptar o ¿no? no? Y finalmente quiero, eh, la última mirada, y ya abro, <laughs> eh, eh, es una mirada que quiere poner esto en, en relación con la democracia. Yo creo que las sociedades eh, en este ámbito del antropoceno, en esta nueva, no es tan nueva, ¿no? Eh, era, eh, se medirán en relación a cómo gestionen, a cómo uh, encaren pro problemas o aspectos como es el agua. Es decir... Aquí esto va a ser un marcador de, de, democrático, es decir, de la manera en cómo una, una, una sociedad organice est, estas cuestiones va a marcar eh, la calidad democrática de esas sociedades. En el caso que nos, que nos ocupa, ¿no? eh, evidentemente eh, pues tenemos eh, políticas ¿no? de, muchas veces de progreso, ¿eh? esas palabras que van resonando, desarrollo. ¿eh? O incluso sostenibilidad. ¿eh? Fijémonos en, estas, en estos conceptos que ya han salido aquí también, pero que hay que cuestionarlos o que hay que hablar. De ¿Progreso de qué? ¿Para qué? ¿De, qué? ¿De qué progreso estamos hablando? ¿O de qué desarrollo? ¿O sostenibilidad de qué? ¿Eh? Y yo creo que para que eso funcione tiene que haber un modelo. Un modelo eh, de vida. Es decir, ustedes, por ejemplo, están proyectando una papelera. Muy bien. Ustedes están fomentando este tipo de industria. Ustedes están fomentando este tipo de desarrollo, ¿verdad? Pero la pregunta es, pues, ¿qué modelo están ustedes proponiendo de vida para la comunidad? Hay que ir un poco más allá, ¿no? Y por lo tanto, si hablamos de democracia y comunicación, porque esto es circular, al final hablamos de escuchar. Los modelos, es decir... Tienen que ser consensuados con las comunidades, con las gentes. ¿no? Es un modelo querido, es un modelo, digamos, que eh, la gente quiere vivirlo así. Por lo tanto, y acabo, y ya em em empezáis a hablar vosotras, que sois los protagonistas de esta mesa. Eh, escuchar no solo implica escuchar las comunidades humanas. Ya sé que esto quizás pueda ser un poco de irme un poco más allá, ¿no? pero también eh, como. Me gusta, como Benito, también a veces entrar en cuestiones filosóficas y además tenemos al lado también eh, personas que se dedican a esto. Hay que escuchar y escuchar no solo a las comunidades, sino a los lugares, es decir, los sentidos del lugar. Los sentidos del lugar que en estas jornadas se hablará de si son in inmateriales o intangibles. Yo no lo creo. Yo creo que son muy muy tangibles, muy claros. Están ahí afuera, están en el agua, en el río que está pasando, están en, el, en los márgenes, están al moncaro. Es decir, son cosas que son tan sumamente materiales y tan sumamente evidentes que me cuesta hablar de una inmaterialidad o de una intangibilidad. Eh, y por lo tanto, el sentido de, de lugar eh, de esos lugares, digamos, se debe escuchar, ¿no? Los lugares, digamos donde creamos sentido, son lugares sentidos. ¿Qué significa eso? Lugares sentidos. En todos los aspectos. Lugares escuchados. Lugares vividos. Y por lo tanto, no lugares donde solo vamos los fines de semana a disfrutarlos, a, a gozar de, de la paz, sino también vividos en un sentido, a veces sufridos, trabajados. Donde la gente, pues desarrollamos cosas que a veces, pues, ese, ese calor, esa, esa naturaleza implacable, ¿no?, es ahí donde estás escuchando el lugar, donde te creas también un, una, una identidad. ¿no? Si queremos realmente sociedades democráticas, tenemos que escuchar todo esto también. Es muy muy complejo, ¿no? pero pienso que debemos estar muy atentos. ¿no? Bueno, pues eso, sin más preámbulos y lanzando esas tres miradas, la posthumana, si queréis, la de colonia y la, y la democrática, eh, te paso la palabra, Teresa, y, y con ese hilo... Que puedas explicarnos la ILP, eh, todo lo que habéis hecho y la verdad que es muy innovador que un espacio ¿no? como, como el Mar Menor, ¿no? pues ahora tenga una identidad, una, una, una entidad o sea una entidad jurídica. ¿no? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eh, en primer lugar, agradecer al, al Foro de Cultura y Ruralidades a esta ciudad tan bonita de Tortosa por la acogida y a todas vosotras y vosotros que, que todavía estáis ocupando un espacio que nos motiva a hablar después de estar aquí ya toda la jornada. ¿no? Eh, bueno, ha dicho muchas cosas, hay poco tiempo para hilarlas, pero es muy importante que el público va a participar. Entonces, si hay algo que no hemos podido abordar por el tiempo, pues tenéis vuestro momento para preguntarlo. Eh, cogiendo esta última idea de, del valor democrático y de la evolución democrática, pues me gustaría decir que esta conquista de que el mar menor, que está situado en la región de murcia, en el sureste, es mm, una de las lagunas más grandes, si no la más grande del Mediterráneo, y con una riqueza ecológica muy importante, pues lo que ha ocurrido de convertirla en el primer sujeto de derechos eh, de toda Europa, el primer ecosistema que es titular de unos derechos propios, eso significa que ya no estamos en una democracia social en nuestro país. Este giro ecocéntrico significa que hemos inaugurado una democracia ecológica. Si la democracia o Estado de Derecho, que es el mismo término que se utiliza más en ciencia política, liberal caracterizó al siglo XIX, la democracia social caracterizó al siglo XX, la democracia ecológica es la que corresponde al siglo XXI. No existe una contradicción entre un modelo y otro, sino una... Continuación, un incluir a los que no se consideraban dentro del modelo es abrirnos a los avances de nuestro pensamiento y a las nuevas realidades. Seguramente cuando nuestra democracia inauguró después de la dictadura franquista el modelo social, pues no estaba pensando en el colapso ecológico, estaba pensando en incorporarse a un modelo social en el que las mujeres fuéramos plenos sujetos de derecho, en el que se reconocieran los derechos de los niños, en las que los trabajadores pudieran negociar sus derechos en convenios colectivos con los empresarios. Esa era la meta de nuestro país en ese momento, que ya eh, había tenido una gran andadura por Europa, incluso ya estaba cuestionada porque el avance del neoliberalismo ya estaba poniendo en tela de juicio. Eh, la, la acción jurídica de los derechos sociales. ¿no? Pero eh, es cierto que no nos podemos detener en un modelo de justicia, porque si la vida se caracteriza por el cambio, el derecho también se caracteriza por el cambio. Entonces, lo bonito de, de este proceso, de la iniciativa legislativa popular, eh, que es un mecanismo para haber conseguido esta ley, que es tan revolucionaria como pacífica y como necesaria, es que ha venido del pueblo y ha venido, nació de la, de la ruralidad, nació de los pueblos ribereños del Mar Menor, nació de un movimiento social eh, que no estaba capitaneado por, por ninguna organización ecologista tradicional, aunque está muy bien, pero no era el caso no estaba mmm, abanderado por ningún movimiento intelectual, aunque pronto se unió el movimiento social a la propuesta intelectual. Eh, fue un salto de la población, un salto de conciencia hacia una conciencia ecológica, un, un salto ético hacia, hacia una ética ecológica. Y un salto de justicia hacia una justicia ecológica fue convertir el grito de muerte de nuestra laguna más querida, el grito de no puedo respirar, de saltar los peces y los crustáceos, estoy hablando de octubre de 2019, a nuestros pies con la boca abierta porque no le habíamos dejado oxígeno para respirar, convertir eso en un grito por el derecho a la vida del Mar Menor, en un abrazo que logramos a toda la laguna, son 130 kilómetros cuadrados, un abrazo humano en la que nadie preguntó al que tenía al lado de qué partido político era, sino que todos dijimos, somos el Mar Menor y vamos a defender el derecho a la vida del Mar Menor. En ese momento de conciencia ecológica tan importante, que es el presupuesto para un gran cambio. Nunca hubieran habido derechos sociales sin una conciencia obrera, nunca hubiéramos disfrutado las mujeres de derechos sin una conciencia feminista, primero en la conciencia de yo valgo, y luego en la lucha por hacer valer esto. Esa identidad, yo soy el mar menor, el mar menor soy yo, fue lo que acompañó el siguiente salto hacia una ética ecológica. Porque estos pueblos ribereños, en sus plazas públicas, empezaron a citarnos a políticos, a científicos y a movimientos ecologistas a preguntar por qué habéis silenciado la muerte del mar menor. ¿Por qué, si esto ha sido fruto de un proceso de muchos años, nos habéis dicho que el mar menor estaba bien? Explicarnos por qué el mar menor está a punto de morir y explicarnos las soluciones que aportáis. Eso es la ética ecológica. La ética ecológica significa reconocer dignidad a la Tierra, entendiendo a la Tierra como esos ecosistemas que forman el gran ecosistema de la biosfera. Y la ética ecológica significa sentirnos responsables del deterioro de la naturaleza, porque como tú bien has dicho, el antropoceno lo que nos dice es que este colapso, este, este riesgo de que nuestro planeta deje de ser habitable, no ha venido por un cambio cósmico, ha venido por un modelo de desarrollo. Y el Mar Menor es un ejemplo de lo que está pasando en todo el planeta. Es un ejemplo de que los ecosistemas están colapsando por un modelo de desarrollo que lo ve simplemente como un recurso como un recurso para un modelo que no tiene límite, para un modelo de consumo ilimitado, para un modelo donde las grandes corporaciones, que son las que tienen el poder de destruir los ecosistemas en un tiempo récord, tienen personalidad jurídica y derechos desde el siglo XIX. Tienen más de 200 años reconocido personalidad jurídica. La personalidad jurídica simplemente es un presupuesto para poder ser titular de derechos. ¿Y por qué una fundación, un banco, una corporación, que es un trozo de papel, puede tener derechos y un ecosistema que es el centro de la vida? ¿no? Por eso, entre todos los científicos que se llamaban a las plazas, la plaza emblemática de esa ruralidad eh, costera fue el, el municipio de Los Alcázares. Una de esas tardes, pues llegamos varios profesores de la universidad, llegó un químico, un profesor de derecho ambiental. Yo no soy especialista en derecho ambiental. Si sí es cierto que mi tesis doctoral ya la hice con, entre filosofía del derecho y ecología. Eh, hay una diferencia entre el derecho ambiental y el derecho ecológico. Hay una diferencia entre todas las figuras de protección que tiene el mar menor, que las tiene todas. Convenio Ramsar, Convenio de Barcelona, forma parte de la Red Natura 2000, es parque regional, zona de especial protección para las aves, tiene todos los cepas, los Cepín, y con todo esto que ha ido acumulando 30 años, el Mar Menor está en la UCI. Con este derecho ambiental, que no digo que esté mal, está muy bien, gracias a él se han protegido zonas, pero es suficiente para garantizar que los ecosistemas... Eh, no van a colapsar. Ha ido acompañado estos 30 años de, de figuras de protección ambiental con un modelo eh, de desarrollo en nuestra región, en el que se veía el mar menor simplemente como un recurso, pues primero en la explotación minera, eh, de la sierra minera que da el mar menor, eh, donde los residuos iban... Eh, pues que ahora cuando vemos esas imágenes de día y noche durante años todos los residuos mineros directamente eh, virtiendo a la laguna, luego el, el, el urbanismo desaforado y se sucede de años 60, años 70 y ya en los años 80, 90 la agricultura y la ganadería intensiva. Y al mismo tiempo acumulando figuras de protección. Por tanto, este grito de la naturaleza en el que las personas desde la proximidad que da la ruralidad, el vivir en contacto con la naturaleza, sienten que es algo suyo, pues es un salto muy importante respecto al derecho ambiental. En el derecho ambiental los sujetos seguimos siendo las personas y las corporaciones. En el derecho ecológico los sujetos es la propia naturaleza. Es el ecosistema, son las necesidades del Mar Menor de los que surgen los derechos del Mar Menor. El derecho a la vida, el derecho a la protección, el derecho a la conservación y el derecho a la recuperación. Es el Mar Menor ahora el que se está defendiendo en los juzgados cuando eh, la Fiscalía no acusa a las empresas porque no ve datos suficientes. Entonces los jueces han empezado a llamar al Mar Menor porque es una persona. Nadie en la región de Murcia, que luego hicimos partícipes a, a toda España y, y en las islas, tanto en las Baleares como en Canarias, fueron muy activos, pero el movimiento empezó ahí. La primera ILP la conseguimos en un mes, en los alcázares. Y este gran movimiento, pues es un salto cultural sin precedentes. Para mí es el mayor salto cultural que hemos tenido desde la edad moderna y lo ha protagonizado gente rural, gente que la mayoría de ella no había ido a la universidad, aunque luego lo, lo hemos contagiado. Pero ese es el dato con el que yo que, querría centrar esto. O sea, está muy bien intentar eh, llevar nuestro modelo cultural al medio rural. Pero en este caso ha sido el medio rural el que ha revolucionado la cultura. Y eso es muy importante eh, dejarlo sobre la mesa. Muchas gracias. Mm -hmm. eh... mm -hmm. Muchas gracias, eh, Teresa. Eh, bueno, Joan, es tu turno. Eh, es fascinante todo lo que estamos ya comentando ¿no? y esos ensamblajes verdad, eh, humanos, eh, naturales, humanos digamos, eh, y, y espacios. ¿no? Y en tu caso, pues explícanos un poco eh, lo que estáis haciendo en, en el Consejo. En... Muy bien, pues buena tarde. tarde. <coughs> eh, es un placer venir aquí al final, vengo a hablar de mi río, pero, <laughs> pero eh, tengo que decir que todo lo que voy a contar no sería posible, si interesa y la gente del Mar Menor porque eh, nos han inspirado y nos continúan inspirando. Y de hecho en su día Montescola, que es una fundación muy pequeña, que su sede está en una, una aldea de seis casas, 19 vecinas, en un municipio que tiene eh, 82 aldeas y una población de menos de 3.000 habitantes, eh, pero Montescola fue en su día eh, una de las entidades que recogía firmas para, para la ILPI. Obviamente fue con mucho orgullo que en su día colaboramos y, y que nos vimos también reflejados en ese reconocimiento. Eh, tenía unas... Ahí, bueno, este es el río del que vengo a hablar. Eh, por dar un poco de contexto, a veces se habla de Galicia, ¿no? del país de los mil ríos, realmente son más bien 10.000. Y eh, el río Tings, lo tenéis ahí en el recuadro, es eh, uno de esos 10.000 ríos con su cuenca. Y cuando hablamos de cuencas o microcuencas, eh, o hablamos de bioregiones o microbioregiones, al final estamos hablando de gobernanza, porque como decía Teresa, Teresa, lo que pasa aguas arriba, donde nacen esos regatos que nutren esos ríos, influye lo que pasa aguas abajo, en la laguna o, en el caso de Galicia, en las rías, ¿no? que es una parte esencial de, de nuestros sistemas, de nuestros ecosistemas. Eh, igual que en, ¿no? si, si se contaminan esos ríos en la Sierra Minera lo que pasa después es esos metales van, van a llegar a la laguna y se contaminan, Galicia es igual. Entonces estas 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 al final tienen mucho que ver con la gobernanza porque tiene que ver con cómo conseguimos articular los procesos y, y lo que está pasando en cada uno de estos microcosmos fluviales con las distintas actividades, los distintos intereses. Y un poco fruto de nuestra propia experiencia de Montescola restaurando nuestros propios ecosistemas en una zona eh, de cabecera de cuenca en eh, galicia también tiene muchos montes vecinales en mano común hay una referencia al, al caso de la ciana que se comentaba en la mesa anterior y lo que pasa en esos montes también es fundamental para lo que pasa en las rías el cultivo de marisco en fin todas esas actividades que son eh, también muy importantes desde un punto de vista cultural este es el río tins y llegamos al río tins estamos al lado en la misma comarca eh, con un proyecto eh, financiado por la Fundación Biodiversidad y que implicaba al Ayuntamiento, que era un poco el, el líder de ese proyecto, era un proyecto de, de renaturalización de un tramo de ese río, eh, también las tres universidades y, una, y la Fundación CER, que reúne a las universidades públicas de Galicia y Norte de Portugal, y Montescola, que un poco traíamos ese, ese pozo, esa experiencia, esos sedimentos de, de experiencia, tanto en eh, restauración, porque habíamos puesto en práctica eso, esos procesos en nuestra propia comunidad eh, y también de gobernanza, porque al final, como se comentaba en la anterior mesa, el, el rural y, la, y los sistemas comunitarios son básicamente una forma de gobernanza, de democracia eh, directa, de democracia participativa y de intentar llegar a consensos. Y así llegamos al río Tins. Eh, con, una, con un folio en blanco realmente. ¿no? Montescola, os enseñaré después unas fotos de un poco las actividades de más de voluntariado, que, es, que nos gustan mucho, pero en este caso nos aventuramos también a, a un componente muy, muy importante del proyecto, que era la, par la, la participación y la gobernanza. Y, y en febrero, bueno, a finales de febrero del año pasado, eh, que es la foto de la parte superior izquierda, nos juntamos con la mayor parte de los colectivos del, del municipio de Utes, que también tiene unos 4.000 habitantes, eh, y también mucho de, de la gente de, de, de las distintas aldeas, eh, para preguntarles cómo se imaginaban el río Tins en 30 años, ¿no? en la siguiente generación. Y ahí había desde gente, de, desde gente mayor hasta chavales y chavalas del instituto, a, a, a los niños y niñas de, de primaria. Y cada una tenía una idea muy distinta ¿no? de cómo sería ese futuro. ¿no? Les pedimos que se situaran en ese mismo espacio que está a pie de río en 30 años y cómo cada una veía ese, ese río Tins. Y de ahí salieron pues, muchas cosas que la gente consideraba importante. Y es, es importante saber lo que la gente considera importante, sobre todo cuando se hace un proyecto como este, en un sitio que tradicionalmente, o sea, en, en, la, en, la últimos, en los últimos. 30 años digamos había construido pues una, un urbanismo aunque sea en el rural muy de espaldas al río y como con este proyecto pretendíamos abrir otra vez la vida de estos de esta comunidad al, al propio río entonces hay que negociar esos componentes de, de, de cosas que a veces no no, no todo el mundo pueden satisfacer del mismo modo ¿no? interesante en esta en esta primera sesión de, de gobernanza uno de los asuntos que salió fuera que el río Tins en 30 años tenía derechos. O sea, que ahí el pozo del Mar Menor llegó a, llegó a Galicia. Y eh, esto no, a veces muchos sabéis ¿no? que estáis en proyectos, los famosos indicadores. Nuestros socios, cuando les dijimos, eh, aquí este es un tema importante, que la gente le está dando importancia, y dijimos, hay que, vamos a hacer una declaración de derechos del río Tins, eh, no, no lo encontraban en los indicadores, ¿no? pero bueno, fue un proceso que empezó así, de forma espontánea. a raíz de estas discusiones y eh, fue un proceso muy bonito que culminó, bueno, casi culminó en diciembre del año pasado, eh porque tuvimos que construir a partir de esa idea inicial toda una forma, una metodología de facilitación para que a partir de la, del análisis de los problemas que la gente Eh, identificaba en el río tins de la gente del propio lugar y de lo que les gustaría que el río tins fuera en, en, en de ahí a, a tres décadas cuáles serían esos derechos y la segunda parte cuáles serían también los compromisos eh, que asumía esa comunidad tanto individualmente sus colectivos y sus instituciones como en primer lugar el ayuntamiento entonces intentamos hilar no este este desafío de, de, de identificar los problemas y a partir de, de esos problemas eh, desarrollar esos derechos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos pedía el Río Tins? Y a partir de ahí también eh, desarrollar a qué nos comprometíamos la, la, los colectivos y las personas eh, de, de, de OUTES para eh, hacer que esos derechos se cumpliesen. ¿no? Tuvimos muchas críticas porque había gente que decía continuamente, así como para para que no se acalorase y que esto era simbólico, ¿no? pero realmente eh, no lo es, porque al final eh, también la Constitución, ¿no? que se supone que es derecho duro, tiene muchos aparatos, mucha parte que se supone que no es simbólica y no se cumple, al final en una declaración con derechos como estos, no los voy a enumerar, no, no tenemos tiempo, al final muchos de estos derechos ya están en el, en el derecho ambiental que comentaba Teresa, ¿no? por ejemplo el derecho a acceso a la información ambiental, el derecho a la participación. Eh, la directiva Marco del Agua, o sea, en teoría no se puede ir contaminando ríos. ¿no? O sea, todo esto ya está, ya tiene un, un marco de ley dura, digamos, detrás, pero eh, lo que conseguimos articular mediante esta declaración de derechos y de compromisos fue eh, realmente una agenda política ¿no? de, y un compromiso, eh, porque aquí a la izquierda lo que tenéis es el, 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 lo que sí que fue el último paso eh, en marzo de este año, que fue cuando el ayuntamiento, que tiene cuatro partidos, adoptó por unanimidad el, el texto que había sido consensuado por, por la gente de, de Otes eh, por unanimidad y ahí se convierte en un documento político una agenda de eh, compromisos que también asume el ayuntamiento y que afecta pues tanto a, a las inversiones que se han de hacer en saneamiento a, a, por ejemplo y es interesante en este foro la gente mayor daba muchísima importancia al patrimonio biocultural a los molinos a las presas de aguas a sus traídas a las pesqueiras, ¿no? donde se usaban para pescar, eh, a los sitios donde la gente se bañaba tiempo atrás, y estos, de, estos derechos bioculturales también están reflejados ahí, tanto el patrimonio biocultural tangible como el intangible, ¿no? Eso, ese que se transmite intergeneracionalmente, y de vuelta vamos al, al lema de este foro, todo eso está ahí recogido y después de, muchos, eh, de muchas vueltas pues, eh, hemos tenido pues, un documento que nos guía eh, en estos tres próximos, eh, en estas tres próximas décadas, ¿no? para realmente realizar esa visión de futuro, porque al final las visiones positivas del futuro son también las que eh, un poco guían nuestra acción en el presente. ¿no? Muchas veces nuestras, nuestros imaginarios del futuro son distópicos, son de destrucción, son de colapso, y a veces necesitamos dotarnos de imágenes positivas, de futuros deseables, eh, preferidos, positivos, que un poco anclen o, o sirvan de compás o de o de brújula eh, para nuestra acción en el presente, que tiene que ver con los compromisos, ¿no? Desde eliminar las especies exóticas invasoras, a, al compromiso de eh, en fin de recuperar el patrimonio y transmitir el patrimonio eh, eh, tanto material como inmaterial. Y aí, para no tomar mucho tiempo, un poco hablaros de, del resto de cosas que estamos haciendo, eh que incluyen pues desde plantaciones, ¿no? de unas zonas de los típicos paseos fluviales de de los años 80 y 90 de meter hormigón, cómo intentamos cambiar eso y cómo se intentamos hacerlo de modo a que la gente que está acostumbrada a ese hormigón pues no se asuste con que empiezan a aparecer otros habitantes que compartan esos espacios. Eh, entonces aquí estamos plantando, Eh, aquí estamos, porque a veces recuperar también implica cortar árboles, ¿no? y, y por ejemplo uno de los, de los grandes problemas que tenemos en este ecosistema, pero en, mu en, mu en muchos otros en Galicia, son las especies exóticas invasoras. En este caso, una acacia negra de casi tres toneladas, eh, que hace justo un mes estuvimos cortando y, y sacando con, eh, mediante voluntariado y transformando también en, en mobiliario para el colegio. de primaria e infantil de de Outes que están super implicadas en este proyecto y que son realmente un lujo porque son la gente que el día de mañana podrá eh garantizar que los compromisos que que están en esa declaración de derechos vayan adelante. Aquí seguimos eliminando Tradescantia fluminensis, otra especie exótica invasora. Y esto es una inter, intertextualidad con Jordi Martí, que en la última mesa ¿no? hablaba de, esto no estaba previsto, hablaba de eh, pensar global, actual, actuar eh, local. En este caso, realmente estamos actuando, queremos actuar fluvial, ¿no? porque en Galicia, el país de los 10.000 ríos, esto es algo muy precioso, tanto en términos de, eh, de lo que significa, ¿no? en, a veces se llama servicios ecosistémicos, pero también para nuestra propia cultura, para nuestra propia identidad. Eh, y por eso eh, es a partir de estos procesos y de estas prácticas que, que creemos que, que podemos ir sacando estas, estas ideas adelante. Gracias. Muchas gracias, Joan. Eh, bueno, Manolo, es, es, tu, es el turno, es tu turno. Eh, se ha hablado ya también. Joana ha sacado el tema del de, de deseo de la población también. Y bueno, explícanos. Bueno, yo quisiera empezar. Saludando a las autoridades que tenemos aquí presentes, quería saludar y felicitar a Teresa. Nosotros sabemos lo que es un premio Goldman, luchamos mucho para que lo tuviera Pedro Rojo, lo tuvo y gracias a eso conseguimos una proyección internacional muy importante para como apoyo a nuestra lucha. Por tanto, enhorabuena, seguro que te lo habrás merecido y esperamos que hagas un buen uso del premio Goldman. Es un reconocimiento muy importante. Y a la gente que estamos aquí... Quería, de alguna manera, significar estamos en las cuatro comarcas del sur de Cataluña, las Tarras del Ebre, vivimos 180.000 personas aproximadamente, de las cuales 60.000 viven estrictamente en lo que es el Delta del Ebro. Aquí hay 150 metros, pasa el río Ebro, es un río, es un río que está sujeto a petencias de hace muchos años por motivos de planificación hidrológica, y por motivos de mercantilización del agua. Y hay una, de alguna manera está visto como la, la máxima aportación a cualquier problema que haya en el tema de sequía o escasez. De hecho, históricamente se está hablando de otras bases del Ebro en Murcia, en Almería, o a Barcelona y tal. ¿no? Estamos en Tortosa. Estamos a 44 kilómetros de la desembocadura del Ebro. El Ebro, durante ocho meses del año y a veces diez, no desemboca en el mar. Desemboca o se diluye en, en, las, en los últimos 30 kilómetros del de, de río. A partir de aquí, cuando, cuando mañana pasa, yo, a, a, hagáis vueltas por el delta, del, por el puente del, del, del el Pasador y tal, todo aquello que veáis es muy precioso, es muy bonito, pero es agua salada. Pero en verano, los meses de agosto y julio, el Ebro acaba en Tortosa. Acaba a 44 kilómetros de la desembocadura. Eso es importante saberlo, porque de alguna manera la imagen que se da del río, de un río fuerte, un río que es capaz de, de surtir de agua media península, esta idea no existe, no es real. La debilidad que tiene el Ebro es, es palpable y tiene su prueba de algodón en la estabilidad del delta. El delta del Ebro está en clara regresión, está en clara erosión, está, tiene un proceso de. De subsidencia, que es de, 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 de esfonzamiento, de, de hundimiento, que está, que está todo muy muy, muy calculado. Y ahí se, se empieza a plantear un problema de calidad de agua. Si el Ebro fuera tan potente, este problema del delta no existiría. El delta está, está retrocediendo aproximadamente unos 10 metros anuales de que pierde de costa. Pero al mismo tiempo está sujeto a, a, los, a los temporales del tipo de gloria o, o, o otros que no tiene suficientemente fuerza el río para, para alimentar la, lo que sería la, la capa, la plana, la plana deltaica, la, de la y entonces se inunda. ¿Por qué pasa eso? Pues porque el Ebro es un río que está bajo presión. Está bajo presión porque ya tenemos ocho trasvases consolidados que están funcionando. Hay más de 200 grandes, grandes y millones de embalses que retienen los sedimentos que, que no llegan al delta del Ebro y abastece a 3 millones de personas y tiene un millón de hectáreas de regadíos que cada año, cada planificación hidrológica, se, está, se, se están aumentando. ¿no? Por lo tanto, la, la postura de debilidad que tiene el Ebro, que afecta a la, a la estabilidad del Delta del Ebro y que afecta, a, que tiene una afectación muy importante a la economía y a la, y a la, y a la forma de vida de nuestras tierras, es tremendamente importante. pero de alguna manera hay una cierta criminalización cuando se habla de, de defender espacios naturales, cuando se habla de, del derecho de la, de la naturaleza, y de alguna manera se nos entra en el tema que a nosotros nos preocupa y que de alguna manera mmm, intentamos combatir es el tema de la solidaridad. En tiempo, en tiempo de sequía, en tiempo de escasez, de alguna manera hay que ser solidarios, hay que favorecer que los grandes centros industriales puedan seguir alimentándose de recursos naturales y que de alguna manera Sigue, sigue girando la rueda sin tener en cuenta la, la afectación que tiene a lo que sería al, a los tramos cedentes. Todo eso ya lleva más de 50 años produciéndose. El movimiento social de la Plataforma en Defensa del Ebro tiene 23 años, pero la lucha por la defensa del río tiene 40. Llevamos ya varias generaciones luchando para intentar salvaguardar el Ebro con resultados desiguales. Nos hemos enfrentado, a, a partir de los ocho trasvases que ya existen, nos hemos enfrentado a, otro, a otros ocho y perdimos uno, que fue de Tarragona. ¿no? Pero los restos nos hemos mantenido y tal. ¿no? Entonces, ¿por qué surgió la plataforma defensable? Porque surgió aquí. Donde estamos ahora. Como aquí surgió la Fundación Nueva Cultura del Agua, como aquí surgió el decálogo de la Nueva Cultura del Agua de Javier Martínez Gil, como aquí se fomentó el premio Goldman a Pedro, a Pedro Rojo. O sea, Esto este es un sitio emblemático para nosotros. ¿no? ¿Por qué surgimos? Porque cuando se, pre, se planteó el primer plan ideológico nacional de José Mari Matas, ¿no? que de alguna manera planificaba un gran trasvase del Ebro, las fuerzas políticas de aquella época no se veían capaces de contrarrestar esta situación y estaban más por negociar. Negociamos compensaciones. Y un grupo de ciudadanos dijimos que aquí no se negociaba nada, que lo que había que hacer era defender el territorio, defender el río y, a ver, y en todo caso, si caíamos, caeríamos luchando, pero no entregándonos. ¿no? A partir de aquí se, se, se creó la plataforma de defensa del Ebro, es, del Ebre, es un movimiento social sin estructura administrativa, sin, sin liberados, sin profesionales, es puramente voluntariado. Cada, uno, cada persona aporta lo que puede, cuando puede, y lo que sabe y lo que no sabe se lo inventa. ¿no? Pero, de alguna manera, es, es una colaboración, una, una red ciudadana muy importante que ha, ha, ha sabido gestionarse en diferentes situaciones políticas en diferentes situaciones históricamente que, pues, que nos ponían un poco al borde del abismo. ¿no? La filosofía nuestra es, somos conscientes que somos muy poca gente y somos conscientes que nosotros no podemos vencer, pero podemos convencer. Entonces, la filosofía de la plataforma de defensa del libre es convencer, porque sabemos que si convencemos, ganamos alianzas y podemos vencer. ¿Y cómo convencemos? Por dos caminos. Uno es de la mano de los que saben. O sea, hay gente que sabe, que estudia. La gente, la gente de alguna manera, los científicos, los expertos, escucharlos estudiar con ellos, comentar, discutir. Y segundo, que es tremendamente importante, sabemos perfectamente que escuchar, discutir y tal tiene un recorrido muy corto si detrás no hay una fuerza o no hay una capacidad de hacer llegar estos planteamientos a las instituciones. Y en eso nosotros jugamos con la carta de argumento sólido, contrastable, discutido, movilización. Y lo que hacemos con la movilización es hacer que nuestros argumentos lleguen donde tienen que llegar, ya sea a la Confederación Hidrográfica del Ebro, ya sea al Gobierno catalán, al Gobierno central de Madrid, ya sea a la Comisión, a la Comisión Europea. ¿no? Esto es la gran alianza de la Plataforma en Defensa del Ebro, que además la, 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 estamos, la estamos prolongando con las alianzas en las ONGs catalanas. Creo que en estos momentos ya llevamos, llevamos una experiencia de cuatro cumbres para gestionar de la sequía, que estamos bastante arraigados, que tenemos bastantes alianzas, tenemos bastante fuerza, ¿no? Y eso es lo que nos da, nos da fuerza y nos, y nos, y nos perdón, estoy traduciendo, no, nos da fuerza y nos da y nos da expectativas en el objetivo que nosotros tenemos, que es brindar jurídicamente el futuro del Ebro y del Delta. Y esto creo que es importantísimo porque estamos acostumbrados que las fuerzas políticas negocien, pacten. De que en acuerdos que se pueden cumplir, no se pueden cumplir. Nosotros queremos un blindaje, queremos acabar con esta lucha y queremos acabar blindando nuestro futuro. Y la única manera que hay de blindar nuestro futuro es conseguir planes ideológicos que respeten los caudales ecológicos, que respeten la integridad del Delta del Ebro, que respeten las condiciones que necesitamos para poder vivir en tranquilidad y poder vivir con una cierta garantía de futuro. Y esto sería. De alguna manera, el objetivo fundamental de la plataforma en defensa del Ebro es brindarnos, crear una, una gestión, y de hecho, de, de hecho también es, con este problema nos proyecta no solamente a nivel catalán, sino a nivel del Estado español. Pensemos que, que el, el Ebro es un río intercomunitario, hay 10 comunidades autónomas con intereses muy, 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 muy concretos, y entonces, de alguna manera, sabemos que lo que tenemos que conseguir son leyes que. Preserven el delta y estos son los planes ideológicos. Y para acabar, ¿con ¿qué objetivos de futuro tenemos? Pues, miren, lo primero, es la revisión de los regadíos. Segundo, planes ideológicos que adapten el río al cambio climático. Porque he hablado de afectación al delta, pero no he nombrado para nada el cambio climático, que lo tenemos para luego, ¿no? Como afecta y tal, ¿no? Retorno de los caudales del Consorcio de Aguas de Tarragona. Fortalecer la presencia social en todos los procesos y. a partir de la experiencia de Murcia, de la experiencia del Mar Menor, hace un año hemos iniciado un grupo de trabajo para ver cómo podemos hacer una cosa similar en, el, en el nuestro caso, que preserve, que sirva una, una iniciativa legislativa popular que nos ayude a mantener la fortaleza del río y a defender nuestro futuro. Esos son los planes de trabajo más inmediatos. Y el és es el río es vida en el otro y el delta necesita agua y sedimentos. Y esto es nuestro futuro. Muy bien. Eh, muchas gracias. Teníamos cinco minutos. Queríamos que también hablara al público y, como ya hemos hecho un, una batida digamos, de, con todos los proyectos, os planteo que, que hayan dos o tres intervenciones porque tampoco tenemos mucho tiempo. Eh, las jornadas se han ido eh, retrasando un poco en tiempo y, si acaso, después retornamos aquí, pues si hay alguna interpelación para cerrar. Por, por desgracia, no, no hay mucho más tiempo. No sé si hay alguien que puede pasar. Y si queréis, las hacemos todas seguidas. Si hay dos o tres, no se escucha. No, también lo puedes. Si se puede levantar. Y... Sí. Bueno, buenas tardes. Eh, me llamo Nuria Arias y estoy en la plataforma en defensa del Ebre. Y una de las cosas, porque estamos siguiendo todo el proceso del Mar Menor, que evidentemente es una gran inspiración, es que parece que tenemos que ver a los peces muertos para reaccionar cómo podemos dar pasos adelante cómo podemos contagiar a la ciudadanía y no esperar a que aparezca el desastre cuando por ejemplo nosotros desde el final del río ya hemos visto el desastre gracias. no sé ideas en este sentido gracias muchas gracias gracias tenéis alguna otra intervención Sí, aquí hay otras. Sí, recogemos dos o tres y las podemos responder un poco todas juntas. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, felicitar a los cuatro ponentes porque ha sido absolutamente inspiradora. Es inspirador escucharos pensando en ese futuro más positivo. Mi pregunta tiene una conexión con lo que planteaba ahora mismo la compañera, ¿no? Cómo conseguir o cómo pensar en ese acabar con esa distopía, ¿no? Y ese futuro tan quizás tan negro, y cómo conseguir ese derecho ecológico que planteaba Teresa, pero de una forma global. Quizás a lo mejor mi pregunta es demasiado ambiciosa. ¿Cómo plantearlo quizás a nivel nacional? Y qué sería necesario para que todos esos ecosistemas, o por centrarlo un poco, qué habría que hacer para que todos los ríos tengan esa entidad ecológica o ese derecho ecológico? Muy Habéis bien. planteado que en vuestros casos la mayoría ha venido por un movimiento social, pero es necesario llegar a ese movimiento social para que se les dote de esa entidad uh -huh. ecológica. Uh -huh. gracias, y gracias. Muchas gracias. Alguna intervención más. La verdad es que las dos preguntas están bastante alineadas y a lo mejor podemos aglutinar una respuesta conjunta. Si alguien más del público quiere aportar, no hace falta preguntas. Si queréis comentar alguna cosa más, no, no sé eh, por, por la intervención, quizás sí. Teresa es la persona más. Sí, sí, bueno, pues habita en el clavo porque tengo la respuesta y además la tengo la, la respuesta con resoluciones. Por eso le he dicho que siempre voy acompañada, he sido abogado muchos años, dejé el ejercicio profesional por una ley de la función pública que hace incompatible la dedicación a tiempo completo con la universidad, con el ejercicio profesional, pero no he abandonado nunca el juzgado porque al mismo tiempo eh, pues, eh, que tuve que renunciar a la abogacía, eh, pues cogí el, en la universidad la dirección primero de la Comisión de Derechos Humanos que fue una comisión de acción jurídica, llevábamos muchos casos a Fiscalía y a Fiscalía los cogía y actualmente se ha convertido en la cátedra de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Y precisamente el que eh, este darle derechos a, al Mar Menor como el primer ecosistema de Europa llega, como he explicado, de, una, de un nuevo modelo de democracia y de una nueva eh, filosofía y de una nueva cultura, aterriza en un derecho subjetivo. Entonces, todo este proceso pues es importante porque la filosofía del derecho es la parte del derecho que puede crear algo nuevo, pero si no llegas al derecho positivo y a los derechos subjetivos, pues se queda como una teoría. Pero nosotros le hemos dado la mayor potencialidad que hay en el derecho es tener derechos subjetivos, porque como sujeto tienes capacidad para actuar. Y eso es lo que hemos dado al Mar Menor. Entonces, vuestra pregunta era, ¿hay que esperar? a la catástrofe, ya no, porque tenemos el conocimiento de que somos parte de la naturaleza, tenemos la información de que los ecosistemas están colapsando y esa habitabilidad del ecosistema nos incluye a nosotros como especie y tenemos ya un modelo, que es una ley nacional que ya está actuando y que todos somos el Mar Menor, ese es el artículo 6 de la ley, que en el Congreso... Se intentó enmendar por todos los partidos políticos, pero no lo permitimos. El artículo 6 está ahí. Y ahora, esa batalla está en el ámbito judicial, pero también lo estamos peleando para que no se interprete como en algunos de los casos en que los jueces han llamado al Mar Menor, no en todo, pero la audiencia ha reinterpretado el artículo 6 diciendo que eso es una acción popular. Y nosotros le hemos dicho que es una acción popular nada. La acción popular lleva en la ley de enjuiciamiento criminal ya un siglo. Para eso no hemos hecho esto. Es una acción particular del mar menor que podemos, cualquiera de nosotros, como ontológicamente somos naturaleza y somos agua, podemos defenderlo. Entonces, la, la pregunta más amplia es: ¿y cómo podemos acelerar ese proceso? Eso podría ser como el ejemplo del Tins, el ejemplo del Ebro. Eh, que los ecosistemas empezaran a eh, hacer el proceso legal que está dentro de la Constitución, aunque hay un recurso de inconstitucionalidad que interpuso Vox porque en ese momento tenía el número de diputados suficiente, pero ahora lo bonito, lo bello de nuestro movimiento es que el Tribunal Constitucional, y con esto trato de responder a la pregunta, pero ahora la voy a completar, el Tribunal Constitucional ahora mismo tiene... El recurso de Vox, diciendo que esta ley es inconstitucional, cuando esta ley ha salido de la Constitución, del artículo 87, del mecanismo de la ILP, cuando esta ley ha sido discutida en el Congreso y en el Senado y aprobada por todos los partidos políticos de todos los colores, menos por ello, cuando ha sido enmendada, eh, aunque mmm, sus, las enmiendas que hemos consentido al final, porque han pactado con la ciudadanía, han sido las que han reforzado la ley. Y eh, es una ley que ha sido propuesta por 640.000 personas. ¿Cómo eso va a ser inconstitucional? Es muy difícil. Pero el Tribunal Constitucional se encuentra ese recurso y, a su vez, que esto es lo bello, se encuentra al Mar Menor diciéndole, oiga, que yo llevo un año con una ley que reconoce mis derechos, que han habido cinco acusaciones particulares para defender. Eh, mis daños y yo tengo como persona y como persona jurídica derecho a una tutela judicial efectiva y yo planteo un recurso de amparo. Eso es bonito. Eso es una técnic La técnica jurídica tiene mucha incidencia en la vida de las personas y del planeta. Entonces, esto ya, si el Tribunal Constitucional admite el recurso de amparo, eso ya nos coloca, es un meteorito ya, ya nos colocaría muy fácil que todos los ecosistemas tuvieran derechos en nuestro país y en Europa. Pero hay dos movimientos, además de este, que sería el gran salto en nuestro país y que lo ha dado el propio mar menor, para no solamente ser fuente de inspiración de otros ecosistemas que pudieran hacer lo mismo. Recordemos, por ejemplo, el caso de los derechos de las mujeres, empezaron también así en Gran Bretaña, en no sé qué isla, hasta que logramos una declaración universal y logramos una convención, ¿vale? Pero hay dos movidas muy importantes para hacer esto un derecho fundamental a nivel regional de la Unión Europea y a nivel eh, mundial en Naciones Unidas. Tengo aquí la resolución, no la voy a sacar por falta de tiempo, pero la tengo para quien quiera ahora echarle una foto. Había una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, de que el, el pasado mes de abril, el día 22, el Día de la Tierra, se iba a celebrar la primera cumbre no antropocéntrica, centrada en la Tierra, en los derechos de la Tierra. Esa era la puerta para una declaración universal de los derechos de la naturaleza. Esa cumbre no se ha celebrado. Pero nosotros, España... Europa y en todo el mundo seguimos encabezando por las universidades, haciendo hacia un camino, un camino hacia la Asamblea de la Tierra. Esa Asamblea de la Tierra se tiene que celebrar. Este año, a pocos meses, de repente se ha suspendido todo, un programa que llevaba abierto en Naciones Unidas desde 2011, pero seguimos luchando por esa declaración universal. Y está la resolución, la resolución es un mandato legal, el más importante que hay en derecho internacional. A nivel de la Unión Europea, yo vengo ahora de Bruselas, vengo de participar en la Semana Verde, que es el acto de político ambiental más importante de la Unión Europea. El hecho ya de que en, en todo este acto solamente hayan habido dos, como dos sesiones individuales y que una de ellas sean los derechos de la naturaleza, ya eso es un, un gran adelante gran paso hacia, hacia visibilizar esto. Pero es que la Unión Europea tiene en un cajón, fue una petición del Comité Económico y Social, un proyecto que se titula Hacia una Carta Fundamental de los Derechos de la Naturaleza para Europa. Eso lo tiene que sacar, igual que en Naciones Unidas tiene que cumplir esa resolución. El camino ya está preparado, ya está ahí, igual que el Tribunal Constitucional debería darle amparo al mar menor. Si eso pasa, estamos en otra dimensión ya. Muy bien, eso muy bien. creo que he contestado vale, muchas gracias. a vuestra eh, inquietud. ¿no? Eh, pues no nos queda más tiempo porque me han comentado que, que teníamos que ir terminando y si alguien quiere comentar algo más de la, en, la, en, en la mesa, pues... No, solo un segundo, un segundo para y, decir, y si no, cerramos. Para decir que eh, a la gente le tiene que importar. Que a la gente le importe es el, el, el paso esencial eh, para avanzar, para que haya esas acciones particulares en defensa del mar menor, para que haya acciones directas en todo el mundo, y ahí entra la educación, entra el trabajo que, que también hacéis como gestores y gestoras culturales, y, y eso, es un, eso es fundamental, solo añadir eso. Yo creo que es importante que la sociedad civil, las personas, nos organicemos y, y tomamos partido en este combate. Pienso que es tremendamente importante porque somos los únicos que podemos garantizar que las cosas se cumplan, porque no estamos sujetos a servitudes, no estamos sujetos a presiones concretas, sino que estamos defendiendo lo que es lo justo, que es el derecho de la naturaleza a poder, a poder mantenerse en buen estado, porque es donde nosotros vivimos. ¿no? Y que sepas que este campo que vais a de todos vosotros, concretamente la Nuria que es la que ha hablado, es la que la persona nuestra que está intentando que frague en toda la cuenca del Ebro, que no sea no sea la parte catalana, sino todo el río Ebro, podernos sumar en todo ese proceso. Y en eso estamos. Yo solo quiero decir una cosa, un momento solo, en relación a lo que ellos han dicho, es muy importante que pensemos en el futuro con los derechos de la naturaleza, porque lo que él dice que en, el, en las asambleas del Tins la gente, sobre todo la gente más joven, veía el TINX con derechos. Eh, el arte siempre ha acompañado los derechos de la naturaleza. En una de las películas que se llama Sofía volverá, que es sobre los primeros emigrantes climáticos en el mar menor, hijos de pescadores, eh, cuando Sofía vuelve, el mar menor tiene derechos ya, vuelve a los 50 años. Tenemos que pensar el mundo como el siguiente paso, ecosistemas con derechos, porque eso nos va a permitir equilibrar el poder de la acumulación de derechos y nos va a permitir vivir en armonía con la naturaleza. Eso es muy importante. Pensar el futuro como los niños y como ahora lo está haciendo el arte, pensarlo nosotros. Muy bien, pues un aplauso y muchas gracias por, por estas ideas. Gracias al público también y nos vemos en la siguiente actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.